La Diputació d'Alacant té la seva seu habitual a la capital provincial, però la nova legislatura ha portat també nous aires de canvi en este sentit. Este òrgan s'encarrega de subvencionar bona part de les obres i programes que es duen a terme a bona part de les poblacions que composen la província, especialment les més menudes. Però ara, la nova Junta de Govern de la Diputació ha pres una mesura encaminada a apropar la institució a les localitats que estan sota la seva influència, començant per celebrar la primera Junta de Govern fora del Palau Provincial. L'esdeveniment ha tingut lloc al Saló de Plenaris d'IBI i ha sigut qualificat com a històric, ja que mai abans l'equip gestor de la Diputació havia celebrat una junta fora de la capital. La junta ha comptat amb tots els alcaldes de la zona, que han pogut solventar dubtes de primera mà, i a la d'IBI en seguiran moltes més a diferents poblacions de la província amb caràcter mensual. Hemos tenido en IBI la primera reunión itinerante de la Junta de Gobierno Provincial. Hemos tenido la reunión con algunos presidentes de asociaciones vecinales y también con los alcaldes y algunos concejales de la comarca del Alcoyà Comtat y de la Foya de Castalla. Lo que queremos es estar cerca de los pueblos, atender sus necesidades y que sientan los alcaldes y los concejales que están en contacto directo con los ciudadanos que la institución provincial es la Diputación de los Pueblos, que se preocupa del bienestar de las personas que viven en los pueblos de la provincia de Alicante. Vamos a seguir trabajando en adelante para que la provincia siga creciendo, para mejorar nuestro entorno medioambiental, para ser más sostenibles y también para mejorar el bienestar de las personas que viven en nuestra provincia y generar oportunidades, porque esa es la principal tarea que tiene la institución provincial. Y muy especialmente a seguir generando puestos de trabajo, que es la prioridad y es la primera necesidad que tienen las personas que viven en España, en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de la provincia de Alicante. Generar puestos de trabajo, generar oportunidades, porque esa es la mayor responsabilidad que tenemos hoy quienes ostentamos cargos de responsabilidad en las instituciones públicas. La visita de la cúpula de la Diputació també ha valgut per a comprovar l'estat de les obres que subvenciona l'ENS a diferents poblacions, en esta ocasió de la Foya de Castalla. Així, Sánchez ha visitat els treballs de l'Estadi Climent o la rotonda dels Reis Mags que val d'entrada des d'Alcoi cap a IBI. A més, el president de la Diputació també ha visitat abans Tibi, on ha sigut testimoni dels treballs sufragats per la institució que comanda, entre ells el nou centre integrat, la reforma de l'antic ajuntament o el mirador de la Torreta. En la línea de escuchar a la gente, escucha activa y de trabajar con participación ciudadana. Queremos construir la provincia que queremos y la provincia que soñamos entre todos. Da igual el color político, da igual si es el alcalde de un pueblo pequeño, de un pueblo mediano o de una gran ciudad. Todos juntos podemos construir la provincia que necesitamos y la provincia que soñamos para el futuro y para dejar en herencia un lugar mejor para vivir a las futuras generaciones. Queremos que la Diputación se adapte a los nuevos tiempos. Hoy la gente exige de las instituciones públicas más cercanía, que le permita a los ciudadanos más participación y, en consecuencia, que trabajemos juntos, de la mano, que acerquemos la distancia, que luchemos contra esa desafección que existe entre las instituciones y los ciudadanos. Y la mejor manera de hacerlo es con participación, haciendo y permitiendo que la gente se sienta partícipe de la institución, que se sienta partícipe de las decisiones que se toman. Por eso queremos hacerlo con participación ciudadana, por eso queremos hacerlo con decisiones compartidas y por eso este importante avance que hemos hecho con esta iniciativa, que es todos los meses vamos a estar en una comarca distinta, atendiendo a las asociaciones vecinales, abriendo la Diputación al público y muy especialmente a los responsables públicos del municipalismo de la provincia de Alicante. Amb este tipus d'iniciatives, la Diputació d'Alacant pretén frenar el despagament existent de bona part de les poblacions amb este tipus d'institucions.